la derecha en la política, la derecha en los medios. A ver qué dicen mañana las primeras planas de los periódicos. Ya ves que hoy ha visitado Acapulco el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos entendido que salió de Palacio Nacional en su yeta por ahí de las casi 3 de la tarde, rumbo a las 3 de la tarde, y sobrevoló en helicóptero, también tengo entendido así, sobrevoló en helicóptero la bahía de Acapulco y otras zonas afectadas en un helicóptero de las Fuerzas Armadas, y a ver si mañana no dicen, fue Acapulco, pero no se bajó del helicóptero. Ya ves cómo está la cobertura, mi querida Nancy, que por cierto, no te he preguntado qué piensas de no sé cuál mentira ha sido la más grotesca, pero es impresionante cómo se le está dando cobertura a algo tan delicado y tan doloroso, ¿no? Definitivamente, Vicente, es lamentable el papel que están jugando algunos medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación corporativa, y sí, o sea, no hay mucho que esperar realmente también de estas coberturas, o sea, es muy probable que sí venga este tipo de señalamientos, porque a ellos no les gusta absolutamente nada, si va en helicóptero, que por qué va en helicóptero, si va caminando, que por qué va caminando, que solo va para la foto, que está fingiendo, que ni siquiera llegó, en fin, o sea, todo les parece mal, pero se entiende por qué estos medios están muy enojados con el gobierno del presidente López Obrador, no solo porque ha reducido en más del 50% la publicidad gubernamental y que era una de las vías de financiamiento, sino también porque les ha cortado los negocios. Vicente, aquí en esta mesa de investigación contra Líneas Sin Censura hemos traído temas donde se revelan los negocios que tenían estos medios de comunicación, algunos vinculados directamente, por ejemplo, con Genaro García Luna, otros de esos medios, además, pues con este, digamos, este perfil de generar otras contrataciones a base de, pues, no te pego si me pagas, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Pues concretamente a los casos más recientes que hemos traído, estas contrataciones para la construcción de cárceles o la construcción de hospitales que estaban pues realmente muy, digamos, sobregirados los montos. En el caso de los hospitales, pues tú lo recordarás bien, Vicente, se documenta cómo estaban en 1.800% por encima del costo real. Y ahí había un medio de comunicación que participaba, el Grupo Imagen. El Grupo Imagen, a través de una de las empresas de Olegario Vázquez Aldir, que se llama Prodemex, pues tenía esta contratación de hospitales. Entonces, se les ha ido retirando todo este tipo de contratos, están muy, muy enojados por eso. Y además, ellos mismos pertenecen pues a este grupo de intereses creados, el grupo empresarial que estaba acostumbrado pues a tomar las decisiones importantes, a zarandear, que no se nos olvide, a los presidentes de la República, como ocurrió en su momento con un directivo de OHL, si no me equivoco, con el presidente Peña Nieto, que ahí lo tenía zarandeando en un acto público. Entonces, pues estos medios de comunicación se alejan totalmente del deber ser del periodismo. Ayer lo hablaba con Paco Cruz de cómo el deber ser del periodismo pues es precisamente convertirse en una herramienta para ejercer el derecho humano a la información. Este derecho es base de la democracia y al mismo tiempo es base o más bien es llave para acceder a otros derechos humanos, porque con información uno ejerce y exige sus
demás derechos. Si tú no tienes conocimiento de que tienes derecho, por ejemplo, a la salud, a la educación, al medio ambiente sano, al agua limpia, a la vida, a cualquier derecho humano que se nos ocurra, a vivir una vida libre de violencia, pues no tenemos la capacidad de exigirlos y tampoco sabemos cómo ejercerlos. Entonces, estos medios sistemáticamente acaban violando esos derechos humanos, acaban siendo cómplices de dictaduras, como lo que hemos vivido en los años pasados, o más bien en los sexenios pasados, con el PRI y el PAN, o sea, donde se nos imponían las propias autoridades. Me parece que sí, ya cuando uno piensa, es que los medios ya no pueden llegar más bajo, llegan más bajo y cada vez creo yo que cavan una tumba de la que no van a poder salir, porque sí es verdad, pueden manipular a un sector de la sociedad, un sector que sea ignorante o que no tenga las herramientas necesarias para comprender la realidad, o un sector que está plagado de intereses por supuesto corruptos, o un sector que carece de información y que su única vía de informarse, o más bien de desinformarse, es precisamente a través de estos medios. Eso sí va a seguir pasando, pero cada vez en menor medida, porque la gente no es tonta, y decir que desde hace muchísimo tiempo, o sea, no es nuevo la crítica a los medios. Acuérdate, Vicente, que incluso hay una canción del grupo Molotov que decía que no te haga bobo Jacobo. Y había muchas manifestaciones antes de la época de las redes sociales donde la gente iba con una caja de cartón y decía apaga la caja, idiota, o donde reclamaban a las televisoras pues por su papel de promover estereotipos o de promover discriminación, etcétera. Entonces, todo eso ya existía. Y eso se ha venido profundizando, esa crítica de la sociedad hacia los medios se ha venido profundizando, pues porque ahora ya hay mucho más formas o más vías de acceder a informaciones alternativas, a conocer, digamos, otra manera de hacer contenidos para medios de comunicación, y entre esas otras maneras pues surge también estas propuestas de periodismo independiente, y me parece que con eso pues ya la gente pues no se va a dejar timar tan fácilmente. Y es indignante, o sea, al final acaba siendo indignante este papel de algunos que venden su conciencia al mejor postor y que solo son farsantes, no son periodistas. Ya no podemos llamar periodismo a lo que viola la ética periodística, y me parece que muchos de los contenidos, si no es que la mayoría de los contenidos de muchos grandes medios o medios corporativos, no son contenidos periodísticos, son propaganda, son publicidad, pero no es periodismo. Dos cosas, si me permites.